No tengo datos muy fidedignos, pero parece que estaba en un 80% hace unas horas. Espero que esto se aumente. Creo que sí, a expectativas de que así sea. Buenas expectativas para esta Semana Santa, enseguida se lo contamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy se ha celebrado la última de las reuniones de la Comisión de Investigación del caso Zambrana. Creen que servirá para saber qué es lo que ha pasado, pero desde Izquierda Unida creen que el Partido Popular va a llevar a su terreno las conclusiones de la comparecencia del alcalde. Estimamos que lo que puedan pretender es que al final el acta se acomode a una mejor versión o a la mejor versión posible de lo que les interese. Y hay un no recuerdo que no consta en las transcripciones literales ni en los audios y que se incorpora al acta. Esta pasada noche un hombre de 38 años ha sido apuñalado en el pecho. Ha ocurrido en la calle Bailarín Vicente Escudero. Podría tratarse de una venganza puesto que la víctima es el propietario de un bar que fue quemado el pasado 9 de enero. El monasterio de Santa María de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga, está siendo restaurado gracias a los programas de formación dual. Alumnos de las antiguas escuelas taller trabajan en el lavado de imagen y la recuperación de este templo. El 1 de mayo, concurso de cortes en Tordesillas con 20 de los mejores cortadores del país por Aymar, el pequeño tordesillano de 12 años con parálisis cerebral. Las entradas para el evento cuestan 6 euros y todo el dinero recaudado irá destinado a su bienestar.